tema que quiero abordar hoy es un tema sobre literatura y política. Pero literatura y política desde el punto de vista del cuestionamiento, del equívoco que suele haber generalmente de los clásicos politiqueros, pues que hicieron furor, ¿no?, con las protestas en la década del 60, 70, influido por otras ideologías y otras culturas y otros estilos y formas de gobierno, que pasado el tiempo obviamente pues han fracasado totalmente y han terminado desvirtuando la naturaleza primigenia para la cual fueron concebidos. Entonces en el Perú cuando hablamos de política prácticamente pues todo el mundo se espanta, ¿no? Y todo el mundo se espanta porque creo que de cada 10 peruanos creo que 9 están desencantados de lo que es la política. Entonces hacer política en el política o militancia partidaria, militancia política ideológica no es un asunto de masas, no es un asunto que le agrade a la gente. Pero sin embargo en lo literario siempre se ha invadido este hecho, este constructo social, pues que de la época ya aristotélica, ¿no?, con la filosofía política y con ética nicómaquea, ya Aristóteles había implantado, ¿no es cierto?, la ciencia o el arte del buen gobierno, ¿no?, de cómo dirigir un Estado. Y obviamente eso también conllevó a de que más adelante, ya en plena era moderna, pues empleara la política como para designar tan igual las relaciones humanas como tan igual la ostentación del poder o la enfrentación al poder. Entonces muchos escritores, entre comillas, del pueblo, comprometidos, terminaron haciendo pues una literatura panfletaria, ¿no? O sea, utilizando el lenguaje político, incursionaron, ¿no es cierto?, en lo literario. O sea, en sí, lo que predominaba ahí no era la forma literaria, sino el fondo político. Trasuntaba el fondo. Y obviamente muchos escritores que se enarbolaron banderas de izquierda, pues terminaron haciendo panfletario, ¿no? Terminaron haciendo protestas, ditirambos. Y obviamente a eso lo llamaban literatura, ¿no? Sin embargo, de literario no tiene nada. Tiene más de ideología política, tiene más de función política, más de contestación política que de lenguaje literario. Y muchas de las obras pues que se escribieron bajo esta égida terminaron siendo literariamente cosas insignificantes, írritas, sin mucho valor, ¿no? Porque obviamente la política militante no puede confundirse, ¿no es cierto?, con la política social del cual todos nosotros como seres humanos en proceso de humanización permanente somos seres sociales y por lo tanto seres políticos. Pero eso es desde la concepción y del enfoque, ¿no es cierto?, de el como ser social, como ser de interrelaciones, que no puede confundirse porque obviamente la gente que hace política militante pues lo quiere trasladar y meter todos esos conceptos en un mismo saco, cuando eso es una cosa totalmente diferente. Digo esto porque todavía, a pesar de que ya, bueno, ocurrido la década del 60, 70, donde pues fue la efervescencia y donde ser político, ser de izquierda, ser intelectual de izquierda, pues era una especie de prestigio intelectual. Pero los tiempos cambiaron y bueno, vino toda una concepción democrática, se acabaron las dictaduras, tanto las dictaduras, digamos, de izquierda como las dictaduras de derecha. Y el escritor obviamente terminó liberándose de este yugo, esta influencia, que todavía no ha muerto, porque todavía en el Perú sigue existiendo gente pues que está entre los 60, 70 años, ¿no es cierto?, que sigue creyendo pues que está viviendo pues en la época de Nikita Khrushchev, de Ronald Reagan, ¿no?, de Kennedy, en la época de la Revolución Cubana, de Fidel Castro, que sigue creyendo que está viviendo bajo esos parámetros. Yo ya digo, a veces con una tremenda alucinación anacrónica, retrógrada, siguen todavía levantando, ¿no es cierto?, esas banderas, que obviamente en su momento tuvieron una resonancia y una repercusión política mundial. Pero dado sus aberraciones y dado que finalmente terminaron cayendo
peor inclusive a de quienes ellos criticaban, matando a la gente, desterrándolas, sumiéndolos en la pobreza, en el abandono y en el ostracismo total y en el aislamiento total. El caso cubano es un caso emblemático. Hay mucha gente que levanta las banderas, que la educación, que el cubano, que no hay enfermedad, que la mejor educación, pues es totalmente falso, ¿no? Esconder todo eso. Si uno ve las fotografías de cómo viven los cubanos con $100 al mes y racionalizando los alimentos, pues es una cosa aberrante y totalmente espantosa, si no habrían los balseros, ¿no? Entonces, de alguna manera, esos escritores de izquierda, esos escritores realistas, ¿no? O sea, como que la literatura no es realista, ¿no? O sea, la literatura, ¿sobre qué se basa? Sobre el cielo, sobre el vacío, ¿no? Es una cosa totalmente absurda, ¿no? Y en realidad, hicieron más política que literatura. Y muchas de las cosas, digamos, que pretendieron vender como literario, pues pasó desapercibido y como insignificante. Y muchas de las cosas, pues jugaron solamente un rol, digamos, de adoctrinamiento y una especie de confrontación, ¿no es cierto?, contra el sistema, pero no llegaron literariamente más allá. Porque obviamente, digamos, la ideología política terminó contaminando, ¿no es cierto?, al creador, terminó sujetándolo y poniéndole un yugo que le impedía pensar más allá, ¿no es cierto?, que le impedía discrepar contra el propio sistema al cual le habías impuesto. Y es así, por ejemplo, que hasta ahora los viejos, los dinosaurios políticos que se metieron a la literatura, la usufructuaron y hasta cierto punto la ultrajaron, pues todavía no dejan de seguir, digamos, cuestionando o estigmatizando o tildando a quien no sea de izquierda en el Perú, sea poeta, sea narrador, termine siendo, ¿no?, un reaccionario al lenguaje de ellos, ¿no?, un reaccionario, un vendepatria, un imperialista, un proyanco. O sea, ese lenguaje caduco, retrógrado, todavía se sigue utilizando por algunos escritores izquierdosos que obviamente después siguen creyendo que están viviendo y lanzando arengas y discursos como en la década del 60, que le hace mucho daño al creador, porque obviamente uno se pone en el plano, bueno, si no estoy con la izquierda, entonces estoy con la derecha. O sea, ¿eres de izquierda o no eres de izquierda? ¿Eres del pueblo o no eres del pueblo? O sea, ese condicionamiento tácito lo hace que obviamente lo vea, bueno, pues si soy del pueblo, si escribo para el pueblo. No, señores, el escritor no escribe para el pueblo, el escritor escribe para los lectores. Y si en los lectores y en el pueblo hay lectores, pues se escribe para ellos. Y si en la gente pudiente hay lectores, se escribe para ellos. Y si en ambos bandos no hay lectores, no se escribe para los no lectores, se escribe para los que leen. Y tanto en el pueblo, entre comillas, ¿no es cierto?, de los más pobrecitos, como los ricos que tienen mucho dinero, los capitalistas, también hay gente analfabeta. También hay gente que no lee, que no tiene, por más grado académico que tenga, hay gente analfabeta funcional, que no lee sencillamente. Y obviamente todavía seguimos estigmatizando, todavía seguimos, hay cierto sector de estos izquierdosos que todavía sobreviven, siguen todavía fusilando, ¿no es cierto?, aquel que ose atreverse a cuestionar, ¿no es cierto?, al sistema comunista, al sistema socialista, que en realidad son perfectas, digamos, dictaduras, que han llegado y han rebasado a las otras dictaduras, ¿no es cierto?, del imperialismo. O sea, hay dos imperialismos, ¿no es cierto?, el imperialismo capitalista, pero también el imperialismo, ¿no es cierto?, y a veces dinástico de la propia izquierda, del propio comunismo, ¿no? Si no, miren lo que pasa en Corea del Norte, ¿no? Tremendas aberraciones que en pleno siglo XXI, tremendas aberraciones, ¿no? ¿No? Cuba, más de 50 años en pobreza. ¿Cuánta gente ha muerto con ese ideal, ¿no es cierto?, de que va a cambiar, de que algo. ¿Qué ha logrado? Gente que ha vivido en la miseria y ostracismo total, ¿no es cierto?, por culpa de una ideología y de una intransigencia. Yo digo, esos señores norcoreanos, ¿no es cierto?, ¿qué espectáculo vende su gobernante? Un sátrapa, una persona que obviamente ha logrado, pues, dominar a toda una gente de una alta cultura tecnológica en perfectos borregos, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de una política perniciosa, dañina, y obviamente tiene sus defensores, ¿no? Tiene sus defensores, y parte de esos defensores, parte de esos ayayeros, parte
son justamente a veces los tontos útiles de los escritores que levantan esas banderas de izquierda, ¿no? O sea, a mí me parece, bueno, gracias a Dios y menos mal que en los últimos tiempos las jornadas literarias más jóvenes han logrado despabilarse de toda esta tontería de literatura de compromiso, literatura de poetas realistas y toda esa tropelía inmensa, ¿no es cierto?, de gente que se ha quedado estancado y varado, ¿no es cierto?, en la década del 60, pensando como que todavía el mundo no ha cambiado, ¿no?, como que no ha caído el muro de Berlín, como que el hombre no ha llegado a la luna, como que el hombre no conoce más de lo que antes se conocía sobre el planeta Tierra y el cosmos en general, ¿no? Hay gente que sigue todavía, pues, en su burbuja o en su isla solitaria, pues levantando esas banderas, ¿no? En muchos eventos literarios a los que he asistido, pues no ha faltado uno que empezaba a hacer arengas: ¡viva el pueblo! ¡Viva el comunismo! ¡Viva el socialismo! ¡Abajo los traidores! Por favor, esa intromisión vergonzosa de esta gente en actos que son estrictamente literarios, pues desnaturalizan la actividad literaria, que es una actividad mucho más sublime, que es una actividad, digamos, de un compromiso con el lector, con la hominización del hombre, que no es una división y una partición, ¿no es cierto?, entre izquierda y derecha, entre los de arriba y los de abajo, entre los que tienen dinero, los que tienen... No, lo literario no llega a esos niveles de polaridad, ¿no es cierto? Lo literario es una cuestión transversal que cruza todos los estratos sociales, todas las etnias, todas las barreras culturales, las puede cruzar. El único requisito para poder absorber, para poder degustar y comprender lo literario, es saber leer. Y ahora, digamos, todos los estados del mundo, ¿no es cierto?, tienen por política básica justamente que los niños aprendan a leer y estén nutridos debidamente. Entonces, eso de alguna manera ya es una conquista, ¿no es cierto? Que todos estén obligados, desde niños, los padres y los niños, estén obligados a mandarlos a la escuela. Y eso me parece fabuloso, porque creo que no hay acto más sublime e importante en el mundo que el aprender a leer. Creo que ese es así como la herramienta más fabulosa que puede haber, ese libro. El acto de leer creo que es el descubrimiento o es el despertar más grandioso que puede tener el ser humano. Porque la lectura justamente nos despabila, ¿no es cierto?, de cualquier tonta ideología que nos vuelve borregos, que nos vuelve obviamente dependientes y seres tontos útiles a un sistema, a una ideología política. Creo que aquí se hace necesario legitimar, ¿no es cierto?, el predio literario y llevar y sacarlo, ¿no es cierto?, de esas arengas, esas consignas ideológicas que no hacen sino avalar y finalmente terminan siendo, digamos, los que hacen apología y a una ideología X, y obviamente contraponiendo a unos seres humanos contra otros. O sea, yo creo que en el campo literario tenemos que de alguna manera descontaminar, ¿no es cierto?, todo eso. No quiere decir que si yo me dedico solo a lo literario no tenga compromiso. Por supuesto, en un texto literario está el compromiso, están los sentimientos, están las emociones, está lo político. Lo político está de manera inmanente, implícita ahí. Otra cosa es que yo pregone lo político, pregone mi ideología, que es una cosa muy diferente. Es en ese caso hacer vida política, militancia política, ideologizada. Y eso no es lo literario, porque lo literario es una construcción social, pero al mismo tiempo estética, axiológica, que busca obviamente hominizar al ser humano. Más allá de dividirlo, más allá de decir, de defender a un gobierno X o a un gobierno Y, la literatura no defiende gobierno, ni debe estar para defender gobierno, debe estar para defender al ser humano en sí. Y esa defensa está inherente, ¿no es cierto?, en cada hecho, en cada texto. Cuando se hace un cuento, hay una denuncia implícita. Hay una denuncia implícita. La caracterización de un personaje, llevarlo al plano de la ridiculización, llevarlo al plano de lo caricaturesco, es hacer política. Pero es hacer política con lenguaje literario, no a la inversa. No hacer política, ¿no es cierto?, no hacer política utilizando, ¿no es cierto?, el terreno literario. ¿Por qué? Porque terminamos desnaturalizando. Y hay gente que no quiere dividir esas partes. Hay gente que quiere entremezclar todo y obviamente sacar provecho. Y así hay gente, pues, que
hace ideología, hace apología y hace proselitismo político, a veces hasta en las propias aulas, los mismos docentes, ¿no es cierto? Cometen la torpeza de envenenarle, lavarles el cerebro a los niños, a los jóvenes, pues con ideologías extremistas que justifican la violencia, ¿no? Hace unos años, unos 3, 4 años atrás, sí, creo, 3 años, asistí aquí en Chiclayo a un evento en el Colegio Médico. Era un 15, o creo que era 13 o 12 de abril, porque el 15 era por el Día del Poeta Peruano. Y uno de los panelistas, uno de los que iba a participar, salió hablando en un auditorio donde había niños, madres de familia, enfermeras, hijos y familiares de los médicos. Salió hablando de que la historia de Sendero, que son 25.000 muertos. Si el Estado mata, genocida, mata todos los días más de 1 millón. O sea, no, ese señor no tenía pero ninguna de estadística, pero él ya ponderaba. O sea, en el Perú la guerra fratricida, de acuerdo a algunos censos estadísticos, se dice que Sendero Luminoso mató alrededor de 25.000 personas, lo cual es condenable y repudiable en todas las aristas. Y también es condenable si es que hubo un Estado que mató gente, también es repudiable, es condenable. Pero llegar a decir a un auditorio donde hay niños, jóvenes, mujeres que no tienen nada que ver con el discurso político, llegar a hacer apología a Sendero o cualquier grupo subversivo, me parece la peor aberración que puede ser uno que se precie de ser intelectual, llegar, ¿no es cierto?, a hacer apología de la muerte y de los grupos subversivos. ¿Qué son 25.000 muertos, ¿no? En toda batalla, en toda guerra popular, siempre hay esos heridos y muertos. Pues eso me pareció, creo que este señor está totalmente fuera de sí, creo que, o sea, es la enfermedad, ¿no es cierto?, con la que a veces algunos, entre comillas, escritores llegan en su cabeza, ¿no es cierto?, de justificar esta violencia subversiva. Obviamente disfrazando los que no, que son grupos políticos, grupos armados, ¿no? O sea, hay que decir las cosas por su nombre, pues. Fue, digamos, una violencia que obviamente aniquiló gente. Inocente, muchas veces. Inocente porque no... O sea, si no estás conmigo, estás contra mí. O sea, esa política, ¿no es cierto?, se implementó mucho. Y escuchémoslos a ellos, ¿no es cierto? Cuando tú haces un cuestionamiento a su ideología, le dices, oye, señor, pero ese lenguaje que yo lo he escuchado y lo he leído en los libros, pues, de Mao Zedong, en los libros, pues, de la época, ¿no?, del año 60, 70. Hoy estamos con otro discurso. Y eso no quiere decir que si yo tengo un nuevo discurso y que no esté de acuerdo con ellos, esté contra el sistema, contra la sociedad, ¿no es cierto? Que es lo más importante. O sea, no es lo mismo socialismo que sociedad. La sociedad no tiene temporalidad, no tiene militancia, no tiene adquisición, digamos, de una ideología. La sociedad es el ente, digamos, que obviamente que es la entidad superior, ¿no es cierto?, por encima de cualquier ideología política, porque obviamente cada ideología tiene sus propios postulados y siempre tiene sus propias oposiciones, una contradicción permanente de la dialéctica. Pero la sociedad no, pues, la sociedad somos todos, ricos, pobres, blancos, cholos, grandes, pequeños, japoneses, peruanos, taiwaneses, somos todos en sí. O sea, la sociedad está por encima, ¿no es cierto?, de cualquier ideología, de cualquier partido político. La sociedad está por encima. Que la ideología política se quiera apropiar para gobernar el poder y poder ostentar el poder, pues es una cosa muy diferente, ¿no es cierto? Yo creo que un escritor no debe estar comprometido con ninguna ideología militante política. Debe estar comprometido con los lectores y con la sociedad, con la humanización, que es una cosa muy diferente. Porque un escritor libre, un intelectual libre, tiene la capacidad de poder tirarle un palo a la izquierda o a la derecha, de poder cuestionarlo, ¿no es cierto? Si tú te adscribes a un partido político y ese partido político comete sus atrocidades, sus aberraciones, ¿tú a qué estás obligado? A silenciarte, a avalar, a callar, a maquillar, obviamente, esas actitudes negativas. Y terminas finalmente siendo el tonto útil del sistema, ¿no? De ese sistema, ¿no es cierto?, que finalmente, llegado al poder, se convierte en un tirano. Yo creo que el escritor, yo siempre apelo a esta libertad, que no significa que yo sea neutro, que no significa que no tenga
digamos, una posición. Por supuesto, todas las personas, sin excepción, tenemos una posición. Todas. A favor o en contra. De repente, hoy a favor de alguien y luego por la actitud intransigente o negativa o vir o cambio de... Más adelante puedo estar en contra de ese señor. Pero si soy un escritor independiente, libre, si no, pues seré siempre un borrego que, a pesar que lo vea que está matando gente, lo siga justificando. O sea, yo creo que esa es la actitud intelectual de irresponsable de esos escritores que se llaman la izquierda. Que ven que están matando, ¿no es cierto?, en Norcorea, en Cuba, en Israel, que están matando, pero ellos, como son adscritos a esa ideología, terminan avalando. Y se terminan inventando y ficcionando, ¿no es cierto?, una serie de justificaciones para finalmente dar porque eso es necesario. O sea, yo creo que eso es lo que ha hecho en la historia de la humanidad tanto daño, desde finales del siglo XIX y todo el XX. Obviamente esta moda, esta fiebre, digamos, de que todo escritor, para que sea un intelectual de respeto, deba ser de izquierda. ¿Por qué tengo que ser de izquierda, señores? Yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Soy un escritor libre que está en el medio y mirando a los dos. Y con mi garrote de mi pluma, para poderle darle a los dos y ponerle sus frenos. Un escritor independiente libre tiene más capacidad de poder hacer una crítica certera a cualquier gobierno, de izquierda o derecha, a cualquier tipo, digamos, de dictadura. Dictadura del comunismo o dictadura del capitalismo. Para utilizar el lenguaje de los señores de izquierda, porque creo que así lo entienden más, ¿no? Claro, ellos, digamos, muy fácilmente agarran y pues aplastan a quien no piensa como ellos, ¿no? O sea, quien no piensa como ellos son enemigos de ellos. O sea, ese es, ¿no? O sí, o estás conmigo o contra mí. Ese es, digamos, el cierre total, ¿no es cierto? De, digamos, de lo que podríamos decir del totalitarismo, ¿no? A veces en lo que cae, irracional y besánico. Creo que el escritor en general tiene que tener su independencia. Así como tiene su independencia para crear, debe tener su independencia para, en su actitud política frente al mundo y las cosas, para poder cuestionar a cualquier gobierno por la mala forma que se esté dando en el camino. Hay gobiernos que han entrado con buenos propósitos y en el camino, ¿no es cierto?, se han enviciado y han terminado siendo más tiranos de quienes a quienes combatieron al inicio y a quienes defenestraron y sacaron del poder para hacerse del poder. Y han terminado siendo tiránicamente. Lo que pasa es que si un escritor, pues, disidente, sale a decir esto, inmediatamente, pues, lo agarran y lo fusilan, ¿no? Fusilan, lo ponen en el paredón y terminan, pues, aniquilando todo. O sea, todavía se sigue, ¿no es cierto?, en esas viejas generaciones, todavía se sigue pensando de esa manera, ¿no? Todavía se sigue pensando y se sigue tildando y cuestionando, pues, a la gente joven como que, obviamente, reaccionar. O sea, porque tú te pones un polo que se ha hecho en Estados Unidos y eres capitalista. Alguna vez apareció en la revista Life, se había escuchado mucho en la época que Fidel Castro cuestionaba mucho a las transnacionales, al capitalismo yankee. Y una portada en Life donde Fidel Castro tomaba la Coca-Cola y cuando se dio cuenta que el fotógrafo estaba ahí, ya fue imposible, pues fue un titular mundial, ¿no? Este señor, esa incongruencia de hablar una cosa y hacer otra, ¿no? O sea, el señor cuestionaba a las transnacionales, a la Coca-Cola, a la Pepsi-Cola, a McDonald's, cuestionaba y termina finalmente, y termina consumiendo lo que critica, ¿no? Señores de izquierda, lo que nosotros aquí en el lenguaje, en el argot político se dice, la izquierda caviar, que antes levantaba bandera, que andaban con sus pantalones rotos, su camisa mohosa, y hoy han conseguido grandes puestos, se olvidaron de la izquierda y su ideología de la época, ¿no? Compañeros que yo he tenido acá en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, que hacían, ¿no?, levantaban, compañeros, viva el comunismo, viva Mao, viva el comandante Gonzalo, viva. Han terminado de amanuenses, están ahí en oficinas administrativas. O sea, aquellos que levantaban sus banderas de izquierda en los 90 han terminado siendo parte del sistema
porque en el fondo quisieron hacer eso, hacer todo un escándalo para que termine finalmente absorbidos por el propio sistema. Y conozco un caso muy especial, bueno, varios casos, no uno. Compañeros aquí de promoción de la época, están ahorita en puestos públicos claves, importantes, pues que han pintado la universidad, la habían, toda la universidad, antes de los 90 estaba pintada la figura del Che Guevara, la figura de Luis de la Puente Uceda, la figura de Marx, Lenin, Mao, no sé, todos los dinosaurios del comunismo, terminaron pintarrajeando todo eso, ¿no? Aparecían las banderas rojas, Sendero, el MRTA, tirando petardos, no sé, en algún momento agarrando, metiendo una bomba para destruir algo, un bien público. Hoy, ¿cómo están? Hoy defienden el sistema. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el fondo fue una lucha con consecuencia, con congruencia, con convicción, ¿no? Hoy están en buenos cargos, en buenos puestos, algunos de ellos, otros están pues de alcanzapapeles, nunca ejercieron su profesión docente para la que se formaron durante 5 o 7 años, bueno, y estos, entre comillas, bolcheviques, rojos de la época, pues se la pasaron en la universidad 10, 15, hasta 20 años, ¿no es cierto? O sea, eran los peores alumnos y estaban siempre en las famosas tomas de los locales de la universidad. Y hoy están pues parasitando en esas oficinas, ¿no es cierto? O sea, lo que quiero decir es que la literatura indudablemente es, más allá de una pasión, es todo un proceso, ¿no es cierto?, de socialización, un proceso de estetización, pero también un proceso, ¿no es cierto?, de ver el mundo de distintas maneras. Porque cada novela, cada cuento, cada poema es una concepción diferente de ver el mundo. Y creo que la sumatoria de esas concepciones de ver el mundo, justamente en esa diversidad, en esa pluralidad, hacen la riqueza. Qué terrible debe ser ver el mundo con un estilo, con un lenguaje, con una ideología. Debe ser tremendamente aburrido hacer lo mismo. Que todos escriban, ¿no es cierto?, bajo un parámetro. Y que normalmente es lo que hace generalmente los sistemas, las ideologías. Quieren, digamos, que los escritores escriban con un molde, con un cliché. Y aquel que se salga, al paredón. Eso ya terminó, señores. Yo creo que la literatura es una reivindicación de la libertad absoluta, ¿no es cierto?, de la persona. Y esa libertad no solamente es para elegir tus temas, para elegir tu estilo, sino también libertad para opinar, ¿no es cierto?, sin ningún compromiso vinculante con alguna ideología gobernante. Y por lo tanto creo que ahí es cuando el escritor es más escritor. Creo que ahí su voz es mucho más autorizada y mucho más, más certera y mucho más feraz, que, ¿no es cierto?, que alguien que está comprometido y que alguien que está absorbido en parte de un sistema, una ideología. Y por lo demás creo que la literatura siempre va a cumplir no una, sino varias funciones. Una de ellas es pedagogizar, educar, enseñar, estetizar, emocionar a los lectores. Otra cosa es dejar una constancia del mundo, la realidad de las cosas. Otra es también hacer una crítica implícita, ¿no es cierto?, a la sociedad, al sistema, a los valores, porque lo literario cumple varias, es polifuncional, ¿no es cierto? No es que la literatura deba ser solamente para hacer apología a un gobierno determinado. Eso es lo malo, ¿no es cierto?, de los que hacen política, digamos, en este caso, con un lenguaje político y que hacen con una intencionalidad meramente política, ¿no? Por lo tanto, yo creo que está totalmente desfasado, ¿no es cierto?, querer utilizar la política, la literatura, perdón, como fachada para hacer política militante. Eso yo creo que los lectores que ya nos hemos formado de los 90 para acá ya estamos un poco ya más advertidos y más avisados de cuando un escritor está haciendo apología o está haciendo ideologización o está haciendo proselitismo, ¿no es cierto?, jalando agua para su molino de su ideología. Y cuando un escritor es mucho más libre, yo creo que también es perfectamente conocido cuando lo leemos, ¿no? Para mí, un escritor es más peligroso cuando es libre que cuando está comprometido. Cuando está comprometido, pues hará loa, dirá alabanzas a su partido, a su ideología.